In the beginning, we were wrong. And only now, well into the second decade of the conflict, have we begun to understand the mistakes we have made. We lived in harmony among the Fae, in a world awakened to new magic. Perhaps we should have foreseen what might be born on this rising tide. What force might awaken? A force powerful enough to twist even the eternal and immutable favor. But Gadflow, the new king of the Winter Court, surprised us all. Singular among his people, he was all that other Fae were not. Aggressive, ambitious, visionary. He had power like none we had ever seen. Terrible and deadly. Gadflow and his followers, the Tuatha De Onn, believed that a new god was to be born in the east, beneath Gadflow's crystalline fortress of Amethyn. In the name of that god, they marched to war against the young races of Amalur. Against a mortal army, no matter the power of their god, we might have been victorious. But the Fae are creatures of magic, not bound by the laws of life and death. Those two that have fallen on the battlefield would soon rise again. For the Fae do not know death as we do. How could we stand against such a force? For 10 years, the war raged. For 10 years, the armies of men and Alphar fought and died. But as our numbers dwindled, we knew that it was only a matter of time. Our fate had been written. At least, that is what we believed. Until you died. This one is then. Alphar, Gonan, could even be a Jotun. Always a surprise, eh, Gran? Eyes on the job, boy. Don't matter what it is, dead's dead. And be thankful for that, all we've seen. Go on and pull back the sheet, though. It'll need to be in our report, one way or the other. Vale. Total, que somos un muerto viviente. Nos acaban de resucitar. Supone que nosotros somos el de la sabana. Vale, tenemos que elegir la raza. Los Almain son una nación religiosa y bélica con un origen antiguo. Muchos Almain llegan a las tierras Fae en busca de la libertad, pero siempre honrando las tradiciones de su tierra natal. Vale. Barani, curtidos en alta mar, los Barani suelen ser tanto piratas y mercenarios como astutos mercaderes. Prefieren las espadas y las dagas a las que consideran armas dignas del mar. Lo de bonificaciones de raza no tengo ni idea, pero vamos, alquimia, persuasión. Ok. Esto no sé cómo se lee. Josalfar, lo voy a leer. Los Josalfar son una raza antigua y un orgullo de las tierras heladas del norte. Los Josalfar se juzgan a sí mismos poseedores del derecho divino de dominar el viento, el sol y los cielos, además de impartir una justicia equitativa. Ok. Y por último, los Dokalfar. Los Dokalfar son famosos por ser sofisticados estudiantes de la magia y la diplomacia. Aunque no huyen del conflicto, prefieren resolver las disputas sutilmente y con gracia, o de manera eficiente y silenciosa. No, sigilo cero. No. Nada de silencioso. No sé cuál coger, en verdad. Este será alquimia. Este también creo que tiene alquimia.
Trabajo de sabio, no sé qué será. Este tiene herrería. Voy a coger este, pero vamos, no tengo ni idea. Bueno. Vale, esto es la raza y esto es el patrón, que tampoco sé lo que es. Patrón es como el dios, ¿no? Doy por hecho. Sí. Pone abajo patrón, pero es dios. Vale. Braekor, dios del fuego y patrón de la forja. Purificación del patrón, daño de fuego y resistencia al fuego. Diosa de la sabiduría del arte, 10% de maná. Creo que mi personaje debería de ser Amele. Es que tampoco sé cómo va el juego. Bueno. Dios de la guerra, el combate y las tácticas. Vale. Dios del orden, Mitaru. Mitaru, dios del orden. Salud y maná. Y este es Inadón, dios de la justicia, 10% más de salud. Y este ninguno. Si no te sometes a ningún dios, tu autosuficiencia te otorgará tus propias recompensas. Voy a coger el de guerra. Este me da un poco igual. Voy a coger este mismo. Esto también me da igual. Me da igual. Color del tatuaje también me da igual. E intensidad del tatuaje también. Vale. A human. Not in bad shape. Al main by the look of him. You know how you can tell. Turn him over. See if there's a stick in his ass. All right then. Make sure it goes into the report. You know he'll want all the details. Amazing how well the body held up. Better than I've seen. I'm just glad it's not moving. Must have been born under a lucky star, this one. Anything else we need? Unless you'd like to name him, I think we're done. Put him with the others. Well, that's it for you then. Better luck next time. ¿Cómo resucitó? ¿Como un campeón? Joder, qué puta máquina estoy resucitando. Hola, hola, hola. No, no, con el mando. Ahí. Bueno, total, que hemos muerto y he resucitado aquí. Estoy en la morgue, básicamente, ¿no? Joder, tío, qué puto mal rollo. Este hombre aquí. Misión actualizada, desde la oscuridad en cuanto a una salida. Ok. Total, que me han tirado a la morgue y no me he muerto. He resucitado, no estaba muerto. Doy por hecho que estaba muerto, ¿no? Venga, al fuego, chapuscao. Ahí va. ¿Qué pasa, Mario? ¿Qué tal, tío? Vale, total, una salida, pero he visto aquí un cofre o algo que brilla. Residuos de los experimentos. El secretismo sigue siendo importante para nuestro trabajo. Debemos deshacernos debidamente de nuestros lamentables errores. Las pilas de restos empiezan a ser un problema en las cavernas inferiores, de modo que hemos instalado una incineradora para los residuos. Tal que hay muertos para aburrir, bueno, sí, ya se ve ahí. Esto hará que el tratamiento de los desechos sea ligeramente menos horrible, pero debemos evitar beber el agua que baja desde el lugar donde vertemos las cenizas.
No es el descanso adecuado para esos pobres desdichados, pero si sirve de consuelo, estos tampoco serán sus cuerpos reales. Ok, me llevo la nota. Dar un vistazo por aquí. Este juego creo que es del 2000... Me voy a tirar el pisto, creo que es del 2007 o por ahí, ¿no? Este juego es que en verdad no lo sé. Entonces hay cosas muy viejas, por lo que veo. Como solo lo... No sé si solo será estéticamente lo que han hecho. O sea, que era esqueleto, ¿eh? Pero tiene pinta ya de por sí, me recuerda a... Yo qué sé, estéticamente me recuerda al WoW. Cuando salió. No, cuando salió, al WoW. Pero no sé. Está oxidada. Okay. Es que sería un objeto para ver tus nuevos objetos. Pulsa Start, inventario, armas principal, equipada. Ok. ¿Y qué objetos tengo? A la nota de antes. Okay. Vale. Parece el puto God of War, tío. Pero parece los primeros God of Wars. No parece. A mí me recuerda a los primeros, tío. ¿Verdad? ¿Ahora que lo has dicho? Parece el primer... Al God of War de la PSP o al primer God of War. Vamos, eso tampoco es, es... Yo creo que sería hasta un halago, para este juego. Vale. Es que este juego en su momento fue buen juego. Ahí va, ahí va. Scatter, children of dust. ¿Por ahí puedo ir? Scatter before the might of the Tuatha. No. Vamos, ahí. A romper barriles para coger monedas. Venga, rata. Mira, así te quedas cuando juegas al Modern Warfare. Os lo digo para que lo sepáis, ¿eh? Para que no lo hagáis nunca. Mira. Joder, qué guapo. Joder, vaya colmillo, tú. Bastante pasillero, ¿no? Ahora al principio. Creo que será un pequeño tutorial. No voy a romper, no voy a romper cofres de estos, yo para adelante. Estéticamente recuerda un WoW al WoW, Se nota que está actualizado gráficamente. Pero, hostia, también es de la época. Rescata al gnomo. Puedes saltarte de algunas zonas pulsando la A. Ya está. ¿Qué pasa tú? No. Para esquivar, mueve L en la dirección en la que desees ir y pulsa L. Ok. Vale, este es el tutorial 100%. Venga. No tiene... ¿Te puedo saquear? Armadura abollada. Oh, thank you. Oh, gracias, gracias. Si no fuese por ti. I've seen you before. On the slab. You were dead. It worked. By the tomb, it worked. You're alive. Yo creo que mejor así. Vale. No sería casi la misma pregunta. Venga, ¿qué me ha pasado? You died. I don't know how or even where. But your body was remade in the Well of Souls and somehow it worked. The well restored your soul to your body and it worked. We must get you to Professor Hughes right away. He'll have questions for you. Okay. Oh my. You don't know? Oh, perhaps the process damaged your memory. They are the Tuatha De Eon, the enemies of all the young races. We've never seen them this far inland, not even during the invasion. I don't know why they are here. Hughes may have the answer to that as well. You must stay alive and reach him. Vale, Hughes es el que... Ok, me vas a hacer ir con él 100% para que me explique qué cojones me ha pasado. Bueno, ya me lo has explicado tú, pero para que él me lo explique mejor. ¿Alguna pregunta? Okay.
Ha recibido de pociones curativas menores. Vamos a ir para adelante, que seguro que Hooks me lo explica mejor. Este me va a decir todo el rato que Hooks, que Hooks, que Hooks. Que cuando lleguemos donde Hooks. Yo por mí rompería todos los cofres, ¿eh? Para lootear como un puto enfermo. El registro de misiones contiene todas las misiones. Para establecer la misión activa, selecciona una misión y pulsa. Estupendo, maravilloso. Tengo solo una misión, ¿no? Tendré secundarias, sí. Secundarias de facción y tareas. Vale, me han dado una armadura, por lo que veo por aquí. Armadura abollada. Esto lo podré vender luego, di por hecho que sí. ¿No hay algún cofre por aquí? Tiene pinta de que aquí... Ah, mira, este no le looteo. Mayas gastadas. Ok. Our greatest invention, the Well of Souls. Imagine an end to war. An end to death. Ok. Mierda, mierda. Total, que de aquí vengo yo. De aquí resucito yo. Pues están todos muertos aquí. Encima son todos los gnomos que curran aquí. ¿El qué? ¿El juego? No, si te refieres al gameplay, es porque se le puede mover la cámara. Y si te preguntas este de aquí, este es de 28, de 27 este. Este de aquí. Y ese es mayor de... es más grande porque es 4K. Entonces... En un principio no había de 24, ¿sabes? Cuando yo me lo compré, el más pequeño era este. Yo nunca me acuerdo que puedo correr, tío. Mira que lo he editado antes y es que no me acuerdo. Venga, vamos a pegarnos. Estamos en los almacenes, a ver si encuentras algo útil. Un escudo. Escudo de gota de agua de hierro en bruto. ¿Cuenta como armadura? Sí. Entonces las armas. Wait. Do you hear something? ¿Vale? Vale, antes está probando el juego y sé que aquí hay algo. Así que lo voy a coger. Espinillas en dobles y ganzúa. Ok. Me voy a poner las espinilleras. Que doy por hecho que son mejor que de las botas, ¿no? Ahí está. Hola, Max. No sé si el escudo se romperá. Doy por hecho que sí, ¿no? No lo sé. Vas a necesitar algo más con la espada. Pero si es que es lo que tengo. Y encima es una puta mierda. Joder, cuántas cosas. Adestro. Joder, ya me estoy equipando. Pero esto no sé si tengo un tope de inventario. Tampoco lo sé, no lo he visto. La poción tampoco sé cómo me la he hecho. A ver si sale por aquí algo. No la quiero cagar, así que ahora probaré. Pero bueno. Dame el arco. Has conseguido un arco largo. Vamos. Es decir, puedo llevar arco. Arco, escudo y hacha. Estoy por hecho que disparo así. No sé cómo apunto. No sé, soy gilipollas, no me he enterado. Arroyo de objetos te permite acceder rápidamente a los consumibles desde el juego. Aquí podrás añadir consumibles de tu inventario seleccionando un espacio vacío y pulsando la X. Además, también puedes añadir consumibles a la rueda de objetos mientras estás en la pantalla de inventario. Es decir, si yo aquí me puedo poner la poción, mira lo que he dicho antes. Guay. Te juro que no quiero romper los cofres, pero me sale puto automático, ¿eh? Me da igual, yo quiero el dinero. Pero me sale puto automático. Vale, ahora corremos. Ok.
Oye, el muerto este no puedo... No. No sé. Yo siempre digo lo mismo, para no complicarse la cabeza, las consolas están muy bien, porque tú te compras la consola y se acabó. Pero ya depende de cómo quieras jugar y a lo que quieras jugar. Ahora el crossplay está muy bien, que puedes jugar con Play y con Xbox en PC o entre ellas. Por aquí me puedo tirar, ¿no? Creo que estoy volviendo hacia atrás. No. Ya os lo he dicho, ya es lo que quieras jugar. Queda daga, si no me has dado ninguna daga, cabrón. Y soy todo pobre. Claro, ahora con la daga lo único que no tiene escudo, sí. También. Ok. Vale, con las dagas puedo ir en silencio, pero no sé agacharme. Me gustaría saber cómo me agacho. Señor Gnomo. RB, vale. Ok. Wow. Hola. Joder. Vamos ya. Al lobby. Realizó una muerte silenciosa. No me deja leerlo. Vale, me están dando. Joder. Me estoy vistiendo de ellos. En verdad. Vale, pero a los dos los voy a poder matar. Vámonos. A por ellos. Aquí hay alguien. No me jodas el combo, ¿eh? ¿Puedo matar a los dos? Sería un puntazo, tío. A los dos. Oh, no, no, no ha pasado nada. No ha pasado nada. ¿Qué haces? Hombre. Oye, ¿y la cámara? Gracias. Vale. Oh, esto. Luego es lo que he dicho yo, lo que quiera jugar. Ahora mismo con las nuevas gráficas, todas las viejas van a bajar de precio a muerte. O segunda mano. Antes pulsa DRT para acelerar tus capacidades. Luego pulsa X para usar tu capacidad de rayo de tormenta. ¿Y esto? ¿Otra vez? ¿Otra? Vale. Coño, ¿y aquí metido tú? Joder. ¿Una araña? Aquí se ha escapado. Eso no me gusta, ver que se está rota. Vamos a abrir aquí. No sé si luego habrá objetos que son mejores, por ejemplo, para la clase del principio. Más daño, no sé. Ux, este es el que estamos buscando. Sobre las arañas. Como solicitaste, hemos conseguido controlar el problema de las arañas. Claudio intentará atribuirse el mérito como eficiente exterminador ante de sus pretorianos, pero creo que exagera los hechos y no reconoce el valor de mi propia rapidez de actuación y trabajo de estudio en esta exitosa operación. Al examinar la eliminación de las arañas, me di cuenta que los guardias afectados por el veneno de la araña mostraron rigidez en las articulaciones y tensión en la piel, síntomas que sugieren una posible solución para los problemas de cohesión interna de algunas de las creaciones del pozo. ¿Eh? Por tanto, solicito que capturemos arañas para extraer su veneno y usarlas en futuras pruebas. Además, confío que esos guardias desobedientes sean castigados de inmediato. A cambio de mi búsqueda férrea del conocimiento, no quiero medallas ni accesión. Lo único que pido es, por favor, que me asigne un puesto distinto del de eliminación de sujetos. Ok, este es el que estamos buscando. Total, que el veneno lo quería usar para... ¿What? Mi pregunta es, ¿eso me da el poder? Por ejemplo, si yo me pongo encima de esto, me da... Parece ser que sí, si me pongo aquí... No, se recarga automático. Se recarga automático. Ok. Sí, aquí en España se inicia, ¿no? Y creo. En los colegios es hoy ya. Por lo menos en Madrid. Creo que en otras comunidades ayer. Voy a encontrar arañas como un hijo de puta. Me voy a comer todas las arañas del juego. Ya veréis. Esto no se rompe. Yo que no quiero romper cofres, pero es que me sale solo, lo siento.
Si luego lo de hacerte un PC, Carlos, te pasará como al Matías, que estáis acostumbrados al mando y os rayáis si jugáis en PC con mando. Digo yo, digo yo, que puede ser que no. Puede ser que te guste más jugar con teclado que ratón. Recibiste un báculo, a ver. ¿Qué secundarias que puedo usar? Las mismas. ¿Cómo? Ah, de secundaria tengo el arco, ¿vale? Daño de fuego, daño de quemadura durante 3 segundos. Voy a probarlo. En verdad tampoco te gasta. A ver. He de decir una cosa que ya lo dije en su momento. Se supone que antes del final de año van a salir los nuevos Ryzen. ¿Qué es eso? Procesadores nuevos por ordenador. Venga, quémalo. No significa que sean mejores o serán mejores, pero vamos. Lo bueno que bajan de precio. ¡Madre! Hombre, ¿puedo usar los poderes contra las arañas? Pregunto. ¿No? ¿Qué haces? Corre. Dios, la cámara es malísima, ¿eh? Como dato. Madre, tú. La cámara es malísima, tú. Ultra mala la cámara. Se nota que es antigua. Dios. La cámara es horrenda, tú. Dios, pero mala, ¿eh? Glándula de araña. Comparar. Ah, vale. Lo que puedes hacer, píllate un teclado y un ratón para la Play, que le valen casi todos. Lo malo, que no vale para todos los juegos. Y ya los tienes ahí. O si tienes a alguien que tenga un ordenador, le dices de probar algún juego que te guste ahí. Puedes probar el Warzone o lo que sea. Pues la cámara es horrenda, tío. Por lo menos para luchar. No sé si se puede fijar un objetivo. A lo mejor la estoy liando yo y no estoy fijando el objetivo. Y el correr estaba a la A, como si fuese el San Andreas. Para la polla. ¿De quién es? That's what I intend to find out. He came out of the well. What? Then he'd better get inside to see the old man. Quick, before those twatha make another push. This is where we part ways. But take whatever you want from this armory. We might have a few things that would fit you. Just make sure you get your shoes. We can hold off the twatha here. Okay. ¿Cómo? ¿Necesito más ayuda? No entiendo. 25%. A ver, lo voy a preguntar primero esto. Ahead in his study. Just keep going past the top of the well. He needs to see you. Right now, you're the most valuable thing in his world. I'll see you on the outside. If go on, there isn't time. Hombre, que te quería preguntar qué es lo del 95. ¿Dónde está Hux? Es lo que te acabo de preguntar, cabrón. He'll be in his study on the ground floor of the tower. At least I hope he's there and safe. I'll see you on the outside. If fate wills it. Mi pregunta es, ¿qué coño era lo del 95%? La misión que estaba haciendo, puede ser. No. Pues a lo mejor la parte de atrás, como es que no sé, a lo mejor digo, está diseñado por misiones el juego, no tiene pinta, pero no sé. Vale, me llevo la coraza. Aquí no lo puedo coger, aquí me llevaré otra coraza. Otra más. Una túnica. Pero, tío, me gustaría saber si mi inventario es en... Empezar Bouchard. Son las mismas.
Bueno, la durabilidad, ¿no? Por lo que veo. 16 de... Voy a usar la espada. Y la armadura... Vale, lo mismo que tengo, pero otra. Por si acaso la rompo. ¿O por qué me la das? Yo majo. Impacto crítico. Cuerpo. Va a quedar otra armadura entera que ya tengo. Y por hecho que será porque si se me rompe la mía, pero vamos. Puedo hablar con todos estos. Vale, si hablo con esto, di por hecho que voy hacia adelante. Ya no hay más que lootear. Venga, máquina, ábreme aquí. Vale, ya me la abro yo. Es verdad lo que ha dicho este. Han salido los otros y he salido yo justo. Usa R para tener una mejor perspectiva de lo que te rodea. No me digas, si me estoy pegando y tengo que usarla, puto juego. ¿Me lo dices ahora? ¡Wow! Vaya perspectiva. Por lo que he leído, la diferencia del juego este a la versión anterior es que... Es que la música está a tope. También. Vamos a hacer una cosa, un segundo, perdón. Me ha motivado el sonido. ¿Me meto aquí? No, no me meto aquí. Voy a echar un vistazo aquí por aquí, eso sí. Un libro. ¿Cómo es tú? Diario del progreso del pozo. Los experimentos consiguen ahora recrear los cuerpos un 97,5% de las veces. Las extremidades que faltan o dedos adicionales son probablemente parte del aspecto original del sujeto, en lugar de un cambio provocado en nuestro extremo del proceso. No obstante, la resurrección total sigue fuera de nuestro alcance. Aunque hayamos aumentado las pruebas, los resultados no son más que pedazos inertes con carne y hueso. Los espasmos y movimientos bruscos ocasionales nos permiten albergar esperanza de conseguir un éxito total en un futuro. Y por hecho que yo, todo lo que estoy leyendo... Bueno, el segundo no, casi de las arañas. Es como yo he resucitado, ¿no? Bueno, no lo sé. Tengo que decir de que deberíamos usar cadáveres y pasar por completo de la recreación de cuerpos, pero tenéis que saber que nunca se nos ha permitido experimentar con el cuerpo de un sujeto tal cual. Puede que estemos trabajando para recrear la vida, pero eso no nos permite en absoluto profanar a los muertos. Si hay más quejas, se pueden dirigir a mi dirección, a Morrow's Hooks, que es el tío que estoy yendo a buscar. Que seguro que es hijo puta, más resucita a mí. Vamos, tienes toda la pinta. Por cierto, he leído también que las pantallas de carga de este juego son altas. Pero no, por ahora no. You've made it. And look at you. Even with all you've been through. The Tuatha, your return from the dead. Please forgive me. You must be terribly confused by all of this. I am Fomorous Hughes, and this is my laboratory at Alistar. Everything you see here is dedicated to one thing: the Well of Souls. The pursuit of immortality. And you, you're my first success. If we only had the time, there's so much we might learn from one another. It's been my life's work. Decades of research with a singular goal, ending death itself. And now, you're the only proof that it's a success. But why did it work on you and no one else? What makes you different from the others? There are so many questions to ask, and if we're to get any answers, we've got to get you someplace safe. I wish I could tell you more, but your death is a mystery to me as well. It seems that your memory died. Vale, yo he salido ahí gracias a ti. You see, the well is designed to capture the soul of someone recently deceased, recreating their physical form within its waters. Simple, really. Your rebirth is the first we might truly call a success. There have been others, but the results weren't quite right.
Vale, total. El Pozo de las Almas, como indica su nombre, está lleno de almas. Pero mi cuerpo se ha recreado, es decir, no entiendo muy bien. I imagine it's all a bit muddled. Side effect of the prismia, shape of the patient, no. If only we had more time. The Fae are complicated. I could write 10 volumes on the effects of immortality on their pseudo-feudal court system alone. You don't know. They're called the Tuatha. They were once fey folk of the Winter Court, but they've been twisted by their Lord Gadflow. But how could they have found us out here? We're miles away from the front lines. The war has never touched Dalentarth. And why attack the well? The Tuatha are a radical splinter of the fey. Insane, bloodthirsty, and immortal. Even when they die, their essence returns home to be reborn later. They hate mortals like you and me, and want us wiped off the face of Amalur. I can only imagine how much they hate the idea of mortals being reborn. Too much to explain right now. The Tuatha have come to stop my work, but I don't believe they know about you. Not yet. What's important is getting you out of here safely. Vale. You're the only proof of what we've achieved here. I may not be able to save the well, but I can ensure that its only success is safe. El único que he sido del puto pozo este que tanto dice que es la polla, ese soy yo. Pues muy bien eso, ¿eh? Yes, yes, you're right. I've got my notes, but it's most important that you stay safe. It's just that you're wait. Fascinating. Simply astounding. I'm not certain what's caused it, but somehow. Yes, as I was saying, I'm not sure what. Perhaps I should go see. Sir! Sir! Mr. Hughes! The Tuatha have reached the lab! They're inside the mouth! No! We've got to get you out of here now! Quickly! Follow the path to the town of Borhart. Find Agarth. He's a friend, and he may be able to help. No matter what else, stay alive! Tengo que huir, ¿no? De por hecho. Vámonos. Madre tú. Creo que estoy yendo hacia atrás, ¿no? Creo que hay aquí. No había mapa aquí. Sí. Pues no, estoy yendo bien, estoy yendo bien. Intentar matar a todos los que pueda por el hecho de que me dropeen algo decente. Luego estoy viendo que hay barra de experiencia, que tardo bastante en subir. Así que... Bueno, aquí tengo que fijarme en dónde sale el polvito este de arriba. ¡Hombre! Estoy yendo para allá, muchacho. Una polla. ¿Qué es esto, tú? ¿Qué dices? ¿Cómo me curaba? Vale. Joder, no me acuerdo de correr. Hijo de puta. Qué malo soy corriendo, tío. Qué malo soy jugando. Thank you.
Venga. Vale, dale. Madre mía, tú. Pero, oye, que está en normal el juego. ¿Cómo? Joder, todavía no me quedo con la copla de cuál era aquí. Bueno. Madre tú. Ya viendo la secuencia aquí de botones para matar a los bichos, se nota que tiene solera el juego. No creo que sea malo, sino que tiene, pues eso. Vamos a ver qué me ha dado. Accesorios. Una sencilla banda de cobre bañada en magia, 5 de salud. Tengo 2 espacios. Vale. Vale. Vale, ganzúas que todavía. Una pequeña ganzúa metálica con una garra de madera diseñada para abrir incluso los cerrojos más difíciles. Bueno, y estas son las notas que he ido cogiendo. Ok, estos cabrones no me dan nada. Y aquí no hay ningún cofre por lo que estoy viendo. Ahora para adelante.